Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 1 milímetro de diámetro. Fijaos que aquí viene el calibre al que equivale, que luego andáis preguntando cuánto, cómo. Bueno, pues aquí está indicado. Y un abalorio de cristal francés, como veis es mate y tiene la forma de corte facetado y es de 8 milímetros de diámetro, también un mandril o cualquier otra forma similar. Vamos a ir aquí enderezando un poquito. Fijaos cómo hago aquí en forma de pinza y queda derecho, ¿no? Si tenéis un alambre muy grueso, pues el tornillo de sobremesa. Vamos a medir aquí. Bueno, primero voy a cortar aquí un piquito que lo veo doblado. Listo. Vamos a medir aquí el abalorio. ¿Veis? Queda bien. Y doblamos en línea recta. Ahora comprobamos que no se vaya a salir del huequito. ¿Veis? Como veis queda muy justito, ¿eh? Queda ras. Le voy a cortar un poquito porque un pelín sobresale. Es muy poco, pero bueno. Yo prefiero dejarlo así. Y ahora, agarrando con los deditos, vamos dando la vuelta. Si necesitamos más sujeción porque el alambre sea más duro, pues podemos ayudarnos con el alicate plano, ¿eh? Así. Aquí vamos a ocuparnos de que tape el agujero, ¿de acuerdo? Ayudamos otra vez con el alicate plano. Ahí, listo. Y seguimos girando, vamos a dar dos vueltas alrededor de este abalorio. La idea es, sobre todo, primero que quede más fuerte y luego que quede fijo y que tape el agujerito, ¿de acuerdo? Aunque ya está tapado, pero bueno, siempre mejor. Aquí. Dos vueltas completas, que es donde comenzamos. Bueno, ya tenemos esto muy bien sujeto, pues vamos a hacer lazadas continuas. Bueno, lo que llamáis infinito, ¿no? Lazadas continuas. Vamos a empezar aquí, hacia el abalorio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar aquí. Listo. Vamos a usar la misma medida o yendo agrandando de menor a mayor. Como la hemos sacado de debajo hacia arriba, pues ahora esta vez sí es importante para este diseño pasarla por el otro lado. Y ahora os explicaré por qué es tan importante esto en este diseño. Vamos aquí. Aquí a ir sacando alambre, se nos va acabando. Como veis, estoy trabajando desde el rollo porque, bueno, no es una pieza complicada. No suelo hacer anillos abiertos, pero bueno, en esta ocasión, pues bueno, pues vale. No porque lo considero más seguro, pero sí es verdad que si usted vende mucho por ahí eso y no tiene ganas de hacer encargo, pues es una buena opción, ¿eh? Bueno. Por arriba, por debajo, por arriba, este va por arriba, el siguiente por debajo, ¿veis? Lo estoy haciendo este círculo un pelín mayor, solo un pelín, ¿eh? Listo. Listo. Vamos aquí aplastando. Vamos a ver. Por debajo, pues ahora por arriba. Saludos a Edna. Saludos a Edna, que me has dicho
que ver el vídeo completo. Creo que ya sé cómo se dice. Vamos a hacer otro. Bueno, pues la vuelta que usted decida es obvio, ¿no? Este ha montado por arriba, el otro por debajo. Yo las voy haciendo cada vez un poquito mayores y más abiertas, ¿no? Y de momento tengo 3 y 3, pues voy a hacer una más, hasta 8. 4 en cada lado. Esta ya va a ser la última. Por arriba y por debajo. Y listo. Ahora por debajo. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora con todo esto que he formado aquí? Pues fijaos, voy a ir oprimiendo. Voy a ir oprimiendo. Primero que eso va a hacer que quede más seguro y luego pues que a mí me gusta, ¿no? Que a mí me gusta, sencillamente a mí me gusta así. Bueno, vamos a llevar ahora así, hacia la parte de debajo. El final de la última lazada. ¿Para qué? Bueno, pues para hacer el círculo, para hacer el aro del anillo. Y desenrollamos un poco más. Bueno, pues la talla de este anillo pues es ajustable, ¿no? Aún así, si es la talla correcta, pues siempre va a quedar mejor. Es que mucha gente de España me habla y me dice, soy de España. Bueno, pues yo también, ¿eh? Soy de Sevilla. Soy de Sevilla, ¿de acuerdo? No sé qué acento o si lo veis sin voz, pero soy de Sevilla, para que lo sepáis. Listo. Una vuelta. Y otra. Yo quiero darle dos vueltas. Voy a pasar el rollo para acá. Todo esto por no cortar, pero bueno, como es una pieza muy pequeñita, pues apenas nos va a estorbar. Listo. Vamos a ver la medida. Quizás sea un poco grande. Me voy a quitar de turquesa. Tenéis el vídeo de este anillo de turquesa en lista de reproducción, carpeta, cabujones y canicas. O también podéis encontrarlo en la carpeta anillo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está. Aquí vamos a cortar un pedacito. Bueno, yo voy a hacer un cálculo. Si veo que no me gusta, que me sobra desde aquí, desde el centro. Pues bueno, está bien. 7 centímetros está bien. Cortamos y listo. Y aquí vamos a hacer una espiral. Todo esto se puede martillar luego. También se puede rodear el aro para que quede fijo, que es una muy buena, gran idea, ¿eh? Por lo menos para mí, a mí me gusta. Y voy a ir haciendo aquí la espiral para acabar. Esa es una espiral muy fácil, claro. Una espiral es muy fácil de realizar. Mira, os explico cómo hago yo las espirales cerradas. Eso no quiere decir que otros que la hacen distinto la hagan mal. Yo hago la espiral y luego corto aquí un poquito. Y así me va muy bien porque la forma me va quedando redondeada. ¿De acuerdo? Pero esa es mi manera. Y luego voy cerrando aquí la espiral. Puedo cortar incluso aquí un poquito más para cerrarla aún más. Ya sabéis que yo considero que las espirales abiertas son muy útiles, ¿no? Para ciertas cosas, pero bueno, depende para lo que uno vaya a realizar. A lo mejor interesa, pues, como en el caso de este, que quede completamente cerrada.
es simplemente para que no queden así como abolladas, ¿no? En el centro, sino que queden más cerraditas. Y ahora a enrollar. Pues así de fácil. Podéis hacerla abierta o completamente cerrada. Ya habéis visto que el inicio de esta es abierto. Y para esto podéis usar también la pinza plana. Si os deja marca la pinza plana, sepáis que hay que pulirla de vez en cuando. Es el borde lo que suele dejar la pinza. Para eso podéis usar una lima o usar también, bueno, además de la lima, una lija de agua para metales. Si no sabéis hacer eso, pues dárselo a un carpintero, a un herrero, a un... Ese te lo va a dejar muy muy bien, ¿eh? Son personas de oficio que usan estas herramientas a menudo y saben cómo cuidarlas y tratarlas. Bueno, pues ya está hecho aquí nuestro anillo abierto. Y ya os digo que queda muy muy bien si lo atáis todo entero, ¿eh? Va a quedar el anillo cerrado. Bien, este alambre es muy amable, pero nos va a permitir hacer también este tipo de forma. Lo podéis poner así o lo podéis poner de otro modo, del que prefiera cada uno. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete, no olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones, y aún así pasa de vez en cuando por el canal, porque YouTube, no sé por qué, es muy chistoso, a veces no avisa. Muchas gracias y hasta otra.